Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. También incursionó en el doblaje, donde se convierte en un personaje protagónico. Participó en más de 70 películas, donde mayoritariamente interpretó papeles complementarios y en algunas ocasiones de reparto. Lamentablemente, fue acusado de haber obligado a jóvenes actrices a sostener un romance a cambio de su recomendación para con los productores. Se sabe que las autoridades tomaron cartas en el asunto. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal. Activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Guillermo Álvarez Bianchi nace en Galicia, España, un 16 de noviembre de 1915. Perteneció a una familia involucrada en la farándula, por lo que siendo muy joven, se involucra en esos menesteres. Se sabe que su madre era una importante tiple de la época. El joven Guillermo tenía la ilusión de convertirse en un afamado cantante de ópera. Sin embargo, no tenía voz para tales efectos, situación que lo frustró sobremanera. Pasado el tiempo, su aspecto robusto y simpatía llamó la atención de un importante empresario teatral, el cual le ofreció un jugoso contrato para participar en algunas obras clásicas. Más adelante, le comienzan a dar papeles de comedia, pues su simpatía cautivaba a propios y extraños. Se sabe que conoció toda España y parte de Europa. Incluso fue galardonado por su trayectoria en varias ocasiones en su país. Como muchos actores de la época, tuvieron que salir huyendo de España por la famosa guerra franquista. Se sabe que llegó a trabajar en Cuba haciendo teatro cómico. También estaría en Bolivia y Argentina, donde también incursionaría en el doblaje. Gracias a Mario Moreno Cantinflas, don Guillermo llegaría a México para trabajar en la radio, haciendo algunos comerciales. Posteriormente, sería llamado para participar en la pantalla grande, esto en el año de 1954. Dentro del gremio actoral, se sabe que fue una persona muy amigable y confiable, que le daba por ayudar a los que se acercaban a él. De hecho, en varias ocasiones fue defraudado, ya que prestaba dinero y jamás le pagaban. Tenía una seria compulsión por la comida, situación que lo llevó a caer en varias ocasiones al hospital, esto por severas congestiones. De hecho, tuvo que tratarse psicológicamente. Trabajando en el famoso programa de Sonrisas Adams, donde compartía créditos con Viruta y Capulina, le habría notificado que tenía una acusación por parte de una joven que había participado de extra precisamente en ese programa. Se sabe que la chica declaró que don Guillermo la obligó a quitarse la ropa en su camerino y que cuando ella se resistió, este le propinó una sonada cachetada que la llevó a perder el equilibrio y caer. Se sabe que tuvo don Guillermo que contratar a un costoso abogado, pues estaba a punto de caer en la cárcel. Pasadas algunas semanas, una persona perteneciente a la producción había afirmado que el señor Guillermo jamás platicó con la joven en ningún camerino y que incluso este le había prestado dinero, el cual jamás le pagó. Para fortuna de este gran actor, el asunto se solucionó. Lamentablemente, Guillermo, a mediados de la década de los 70, comenzó a tener diversos problemas de salud, incluso comienza a necesitar tanques de oxígeno producto de su obesidad mórbida. Ya para 1982 sería hospitalizado por un fuerte dolor abdominal, el cual lo llevó a un paro cardíaco fulminante. Esto un 26 de agosto. Muchas gracias y hasta la próxima.
Mientras prepara Mariano Ramos su próxima corrida, le gusta sentirse cómodo. Por eso no olvida sus botas 7 leguas. Y es que sus 7 leguas aguantan todo. Son cómodas y lucen hasta el fin. ¿Saben quién fabrica las botas 7 leguas? Los mismos de 7 leguas. Botas 7 leguas. Lucen hasta el fin. ¿Qué tanto sabes de cine mexicano de la década de los 60's? Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. Espero disfrutes este ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿Quién dirigió la famosa película Los Hermanos del Hierro? La respuesta correcta es A. Ismael Rodríguez. Pregunta número 2. En la película El Ángel Exterminador, ¿quién interpretó a la Valquiria? La respuesta correcta es B. Silvia Pinal. Siguiente pregunta. ¿De quién era hermano este actor? La respuesta correcta es B. Eric del Castillo. Pregunta número 4. En la película Tiburoneros, ¿quién fue el actor protagónico? La respuesta correcta es C. Julio Aldama. Pregunta número 5. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó David Reynoso en la película Viento Negro? La respuesta correcta es B. Manuel Iglesias. Pregunta número 6. ¿Quién dirigió la película El Libro de Piedra? La respuesta correcta es C. Carlos Enrique Taboada. Pregunta número 7. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es A. Guillermo Cetina. En la película El Pecador, ¿quién fue la hija de Arturo de Córdoba? La respuesta correcta es B. Pina Pellicer. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es C. Ninguna de las dos, pues se llamó Tony Carvajal. Pregunta número 10. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es C. El esqueleto de la señora Morales. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es B. Alberto Galán. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó Ángel Garaza en la película El Padrecito? La respuesta correcta es C. Padre Damián. Pregunta número 13. ¿Cómo se llamó esta bella actriz? La respuesta correcta es A. Marta Romero. Siguiente pregunta. ¿Quién dirigió la mítica película El Escapulario? La respuesta correcta es B. Servando González. Siguiente pregunta. ¿En qué película trabajó el primer actor Fernando Soler con César Costa? La respuesta correcta es A. La Edad de la Violencia. Última pregunta. ¿Cómo se llamó la película donde Guillermo Murray
compartió créditos con Meche Carreño. La respuesta correcta es C. Andante. Muchas gracias y hasta la próxima.